Reforestar se define como la acción destinada a repoblar zonas que están desprovistas de la vegetación. Los beneficios de... Buenos días, para nosotros es muy importante porque como escuela nos hemos planteado dos objetivos claros. Lo primero es que además de los sellos que ya teníamos como escuela, necesitamos ahora una escuela sustentable. Y dentro de eso, esta actividad se va a desarrollar con la Junta de Vecinos, porque también queremos una escuela que sea más abierta a la comunidad. Estamos en la parte alta, rodeada de poblaciones, por lo tanto necesitamos participar con ellos. Y esta actividad es la primera que vamos a realizar, embellecer este espacio, esta área verde, porque nuestros alumnos necesitan tener un espacio para hacer deporte, para recrearse, para los juegos. Los niños salen de la escuela y muchos de ellos se vienen para acá. ¿Y qué mejor que tener cada vez un espacio con más sombra, cierto? Y más propicio para que ellos puedan estar, relacionarse y nuestros vecinos también. Como les digo, es la primera de las actividades que vamos a hacer con nuestros vecinos porque necesitamos trabajar con ellos y que esta escuela esté abierta, compartir espacios, cierto, y que ellos puedan entrar al colegio en el momento que deseen. Mira, esta actividad, como dijo la directora anteriormente, es una actividad que estaba programada para el aniversario del colegio. Es una iniciativa súper buena, tanto como para los alumnos, para la población, para todo el entorno, porque es una actividad que se está plantando un árbol, que es un árbol, una vida, para nuestra naturaleza, para nosotros, para nuestros alumnos, para todos, ya que esta es una plaza que todos los niños vienen en las tardes después del colegio, vienen acá a conversar, a hablar del tema del colegio, cosas de ellos, y es muy buena, muy bonita iniciativa de plantar un árbol. Sí, hago una invitación a los vecinos, a los alumnos apoderados, a todo el entorno, a cuidar estos arbolitos que estamos plantando, a seguir plantando arbolitos para que la naturaleza siga, y Apel sea bien nombrado por hartos árboles que tengamos. Y bueno, uno de los temas de la villa, pero leemos también, no lo olvidemos, que en la calle Constitución tenemos muchos árboles, que estas son señales potentes que se le dan a la comunidad. Y por lo tanto, lo que hemos hecho hoy día es un tema, un día histórico, porque de alguna manera el llamado público que hace el alcalde, y aquí se ha materializado con el empeño, el esfuerzo y el compromiso de la directora, sus profesores, los apoderados, los niños, que es lo que queremos generar en el fondo. Generar una cultura de plantar árboles en nuestra ciudad y que son cosas que van a quedar para siempre. Lo digo con experiencia. Recuerdo en esos años cuando plantamos un árbol en la escuela número 28 de Chuapa, donde yo estudiaba, hasta el día de hoy está ese árbol. Y cuando yo paso en Chuapa, la primera mirada que se me va siempre es allá en la escuela de Chuapa a ver ese árbol que le ha ido. Bueno, ese árbol lo han podado en varias oportunidades, pero ahí está. Lo importante es de que con esa experiencia, traspasárselo a los niños, que son cosas súper importantes, y además está de más de empezar a hablar la conciencia ecológica que hay que tener. Como lo dije en mi intervención, nuestra tierra se ve muy vulnerable y nosotros no estamos haciendo nada. Y esta es la mejor forma de poder decirle a los niños que esta es la forma de cuidar la tierra y generar un espacio agradable además para los vecinos. Así que muy contento, los próximos días lo vamos a hacer con el Domingo Ortiz de Rosa, que nació de iniciativa de los alumnos. Uno hace el llamado, no le estamos imponiendo nada. Y así sucesivamente va a suceder también la Villa San Rafael. En la Villa San Rafael necesitamos muchos árboles. Pero también lo quieren hacer en base del colegio, porque los niños son el futuro de Chile. Cuando decimos los niños son el futuro de Chile, queremos este futuro de Chile, los niños, que se preocupen de estas cosas a veces que no son costosas, sino que se quieren solamente voluntad.
Así que felicitar a la directora, a los profesores, al centro de padres, a los niños especialmente, que están muy motivados plantando árboles. Hola, me llamo Francisca Argandoña y voy en séptimo año. ¿Qué le parece la actividad de hoy día, plantar un árbol junto a tu colegio en esta hermosa plaza? Está muy bien porque estamos enseñándole a los más chiquititos que desde ahora hay que cuidar nuestro medio ambiente y seguir haciendo estas actividades. ¡Porque nos enamoramos!